muchísimo gusto ver esa diversidad de edades, esa diversidad de género. Sí, correcto. Un gobierno austero es aquel que no malgasta en cuestiones superficiales y vanas el dinero público, sino que destina la mayor parte de sus recursos a los propósitos reales de desarrollo y justicia social que emergen del mandato popular. Se trata de establecer mecanismos reales y verdaderos de coordinación en todas las instancias político, administrativas y sociales para prevenir, erradicar y sancionar la corrupción. El propio presidente, con su ejemplo, ha cortado el 40% del ingreso como principal mandatario de la nación, y asimismo los secretarios y los que estamos en su gabinete hemos tenido recortes de entre el 40 y el 35% de los ingresos previos. En este marco de colaboración estrecha, se busca establecer también compromisos comunes para reducir los riesgos de la corrupción. Que este premio nacional, por mi convicción, será fortalecido. El eje del combate a la corrupción y el eje del combate a la impunidad. Luchar contra la corrupción y las prácticas gubernamentales irregulares. Se confirma que los tres servidores públicos que fueron señalados en la investigación conocida como la estafa maestra participaron como firmantes responsables no solo de 6, sino de 25 convenios de Pemex. Instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público con un nuevo equilibrio organizacional que auspicie honestidad, eficacia, profesionalización y transparencia en toda nuestra función pública. Vamos a trabajar juntos, los invito a que nuestras labores se enfoquen en este caminar. En conjunto, en este cerrar filas. Ninguno de los 19 miembros del gabinete, la siguiente, están ya con ningún tipo de reserva al respecto de sus patrimonios. Esta administración, esta nueva función pública, tiene un verdadero compromiso con las mujeres de este país.